El primero, el segundo y el tercer lugar de que ahí viene la señorita a presentarse, a saludar, presentar a ese bonito ejemplar, recibir los aplausos de buena suerte e ir luciendo ese bonito ejemplar, luciéndose por el centro de la manga del lienzo, yendo a calor y recortando, galopando media rienda, y cierra la distancia cero. Ahí se viene de menos a más, hablando de incrementando velocidad, se viene entrando, le lleva con la mano y detiene la carrera de su caballo. Ahí carrera de velocidad, entrando al recuerdo. Liliana Rentería, Alexia Mangaña y Elsa Cifuentes son las participantes. Vamos a brindarles un aplauso, querido público, que suene el tercero, donde lo hace girar. Y yéndose por el cuarto, llega aquí de igual manera, hablando de la llegada a la meta, la felicidad de su cabalgadura. Llegando al cuarto, haciéndolo girar, y yéndose. Nada fácil para estas damas charlas, que le habla con coraje y mil. En segundo lugar, Gacela de Rancho Bonilla. Bienvenidas a todos ustedes. En tercer lugar, Realeza Charra Juvenil. En cuarto lugar, Herencia Charra. Ahí entramos la puerta grande. Todas ellas luciendo unos hermosos vestidos, adornando sus caballos, y todas ellas muy contentas de estar el día de hoy aquí en Pico Rivera. El turno para Charritas Unidas Infantil. Y el aplauso fuerte para todas y cada una de ellas. El turno para Arquetzali Plata. Ahí entrando también por la puerta grande este equipo de Arquetzali Plata. Vienen desde el norte de California a ser parte de esta fiesta. En el torneo de aniversario del equipo de Rancho Génesis. Ahí en el séptimo lugar, Realeza Charra Libre. En octavo lugar, le damos la bienvenida también a este equipo, a Rancheras de la Villa. En noveno lugar, el equipo de La Potosina. Bienvenidas. Y por último, entrando Tribu India. Ahí montando a pelo, vienen a hacer su presentación. Vean nomás, qué
bonito se mira el ruedo, qué bonito se mira Pico Rivera. Ahí nomás, ingeniero de sonido, ahí nomás. Vean nomás qué bonito se me ha adornado el ruedo de Pico Rivera. A Gacelas de Rancho Bonilla, a Realeza Charra Juvenil, a Herencia Charra, a Charritas Unidas y Mandil, Argensal y Plata, Realeza Charra Libre, Rancheras de la Villa, La Potosina y Tribu India. Que se escuchen los aplausos fuerte, fuerte. Vean más que bonito, bien merecido el aplauso para todas y cada una de ellas. Vienen felices y contentas de ser parte del torneo de aniversario, que vienen a hacer su presentación el día de hoy aquí en las instalaciones de Pico Rivera Sport Arena. Estas damas que llevan días y días de práctica, levantarse muy temprano, que preocupan de que sus caballos estén bien atendidos y después venirse muy de madrugada aquí en Pico Rivera para venir y prepararse, venir a reconocer terreno y después venir a presentar sus ejercicios de rutina. Ahí bonito el lienzo. Entrando y tenemos a Alondra Natalia Rebeles Rodríguez, a Andrea Fátima Rebeles Rodríguez, a Ana Valeria Rebeles Rodríguez, Liliana López Carmona, Briana Figueroa, Natalia Elisabet Sánchez, Daniela Fernández y Sofía Cándero. Los ejercicios de rutina. Donde ya se están acomodando y esperando a voz de la capitana en la música de fondo para empezar a cabalgar y venir a demostrar sus ejercicios de rutina. Ahí empiezan a cabalgar y las vemos de dos en dos, donde vienen a prepararse para tener ejercicio de rutina. Donde van a abrirse en el centro del ruedo para ese peligroso cruce. Cruce con giro, haciendo hierro combinado y recibiendo los aplausos del público. Ahí las vemos galopando, dejadas a la banda del lienzo, donde ya se vienen a encontrarse en el centro. Ahí dibujar ese ejercicio que lleva un concepto de escalera, una fuerza millista, y preparándose para el siguiente ejercicio, que decidieron poner el nombre de Norte Azul. Ya las vemos de 4 en 4, agrupaciones de 4 en 4, donde vienen a prepararse para venir a hacer el compuesto ahí en el centro del ruedo. Ahora viene ahí a presentar ese peligroso cruce que tiene por nombre el nuevo amanecer, y preparándose para el siguiente que le pusieron nombre a emboscada. Ya se está preparando, esperando la voz de la capitana para irse al centro del ruedo y presentar ese concepto libre. Ahora se preparan para presentar el arte de oros, donde ya lo vemos que se vienen a juntar todas en el centro del ruedo, y ahí están formando un concepto de voladera. Ahí están girando, haciendo el concepto de voladera, y ahora a prepararse para el siguiente, que le pusieron por nombre la tropa de Villa. De ver nomás, querido público, vienen, se cruzan peligrosamente y bien merecido el aplauso para estas 8 damas charlas, y ya se preparan para el siguiente, que lleva por nombre el euro, donde vienen a juntarse, ahí vienen haciendo giros y llevándose el aplauso del público. El siguiente. Le pusieron el grano de oro al ejercicio
y ya se están preparando, andamos de cuatro en cuatro, dirigiéndose al centro del ruedo, ahí haciendo un concepto de pase, y se preparan para el siguiente, al igual que le pido al público que se prepare, porque ellos van a presentar el Caudillo del Sur, el abanico, el recogedor de aplausos, recogiendo los aplausos del equipo de Charras Unidas Oro. Vean nomás qué bonito se miran ahí con ese ejercicio y preparándose para el siguiente que lleva por nombre Tierra y Libertad. Ya están haciendo agrupación de cuatro en cuatro, y ya se vienen a reunirse en el centro del ruedo y vienen ahí haciendo un concepto de flor para adornar el ruedo, terminar sus ejercicios y recibir los aplausos.